Paisanos, el día de hoy el presidente López Obrador pues se sinceró con el pueblo de México, sacó los trapitos al sol de aquellos personajes que lo han traicionado durante su carrera en la presidencia de la República. Así es, el presidente mencionó tanto a ministros como a Lili Téllez, como a otros funcionarios de la 4T, quienes fueron pues prácticamente unos doble cara que se encargaron de solamente llegar al poder, de solamente tener reflectores del pueblo para después darle la espalda al presidente y al pueblo de México con la premisa de que según este gobierno es más de lo mismo, este gobierno que no se dejó pues llenar de corrupción, este gobierno que no se dejó corromper, este gobierno que simplemente se ha encargado de darle lo bueno al pueblo de México. Pero aquí te va el video, paisano. Y recuerda que si te gusta toda esta información, no olvides dejar tu like, comentar y también compartir para llegar a un número mayor de personas. Y si no te has suscrito, también te invito a suscribirte y activar la campanita. Así que ahí les va el video, paisanos. Hace unos días me decía mi hijo, Jesús: oye, papá, ¿y has cometido errores ahora como presidente y antes? No, hijo, pues muchos. Y cometemos errores. Por ejemplo, le explicaba, no hacía detalle, ¿no? De gente que recomendé y que nos traicionaron. Me tocó a mí, ¿sí?, proponerla a, ¿cómo se llama? No, a el gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo. Él hasta se extrañó así. Le digo: mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. Se quedó así. Y dice: bueno, pues lo voy a ver. Y él ya la convenció. El otro del IMSS, que también, Germán Martínez. Bueno, los ministros, la señora Margarita Río Fajardo, el ministro Alcántara,